Coca se comporte de esta manera. Digo, yo creo que hoy Chivas ha sido un equipo que ha venido a tratar de jugarle al tú por tú a Chivas, y la desesperación, bueno, de Palermo hace que bueno, la gente se encienda y bueno, esto puede terminar mal. Y aquí los únicos afectados serán, por supuesto, los equipos que pueden... Ahí va Palermo. Claro. Ya, los dos. Pero es que perdóname que trate de alguna manera tomar partido, que no lo estoy tomando. Me parece que la actitud de Palermo, porque el mofo, bueno, se quejaba. Y vamos a ver, le va a pegar. Ah, bueno, no le pegó. Esto es increíble. El cabezazo, la patada de atrás. Es una cobardía por parte de Martín Palermo. Se lo quiere comer vivo al mofo Bautista. Y bueno, fíjate, el problema de Chivas con el tener que regresar. Expulsado Diego Armando Maradona. Comienza a arrojar gases lacrimógenos sobre la tribuna popular donde están los... Maestro, pero usted que está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. No te va a contestar, vení. Pero no te va a contestar. Pero no me va a contestar, es un botón. Están a los forcejeos Bracamonte y González. Leiva que roba. Adrián González que sacaba. Bracamonte se había quedado en el piso. La viene recibiendo, recepcionando Cristian Jiménez. La pisa Riquelme, se lo lleva a Santa Cruz. ¿Lo van a echar a Riquelme? Sí. ¿Sabe que lo van a echar? Pero le dio una trompada. ¡Lo van a echar a Riquelme! Sí, echaron a Riquelme, te lo estoy contando. De boxeo, no de fútbol, la reacción del día. Bueno, te quiero decir algo. Leiva lo estaba agarrando del pantalón al jugador de Boca. Me parece que Madorral le va a mostrar la tarjeta roja también a Leiva. Me parece, ¿eh? Es una... Era Santa Cruz el que... Ah, perdóname, era Santa Cruz. Se veía venir, disculpa, la reacción de Juan Román, ¿eh? Es un momento particular. Ahí está el golpe de Riquelme. Es un momento particular de la vida de Juan Román Riquelme. Uno entiende. Ese es el golpe, terrible. Sí. Quiero marcar también una cosa. Había infracción. ¿Ves que lo tenía agarrado del pantalón? Sí, pero no es para Santa Cruz. Sí. No, por supuesto. Quiero marcar que es tan particular el momento en la vida. Ibarra adelantó, Si pierde Ibarra, está Gallardo. Gallardo, mira dónde va el pato. Gallardo, el segundo de River. Señores, hay tiro libre, corresponde a River Plate. Y es expulsado el pato Bondancieri en 21:30 de este segundo tiempo. ¿Quién era el arquero suplente de Boca? Migliore, señor, que por primera vez iba al banco. Fana, alguien que cuando no jugaba en Huracán iba al segundo piso allí con la 12. Porque podía venir el contraataque. Él lo ve venir a Bondancieri, lo mide, toca la pelota para pasar. Viene el centro de Poncio. La querían peinar, le quedó rebote para Roja. Señores y señores, tienes Mori. ¿Qué pasó? A ver. Hay tarjeta roja para Fernando Gago y hay penal para River. Señoras y señores, hay penal para River, roja para Gago. A los 40 minutos del primer tiempo. Lo están agarrando del cuello al árbitro algunos jugadores. Una jugada, el remate iba al arco sin ninguna duda y un jugador de Boca interrumpió la trayectoria de la pelota con el brazo. Ahora, detrás de ese jugador de Boca estaba el arquero y había algún otro defensor. Por eso es la protesta de Gago, me imagino. Gago le dice, me pega en la cabeza, el remate fue de Rojas. Sí, casada con la cabeza o con otra parte del cuerpo. Ahí va el cabezazo, Rojas le pega. Pareciera que la pelota en el brazo. Veamos de nuevo. Otra vez. Cabecea un hombre de River. Le pega Rojas. La pelota le pega en la cabeza a Gago. Vos sabés que iba a le pega en la cabeza a Gianni sin ninguna duda. Igual la tiene Bondancieri. A sacar para Clemente. Va sacando la pelota Vargas. Así está el colombiano. Le aguantó para Cassini. La hizo bien contra Mascherano. Falta de atrás de Gallardo. Tarjeta para el Muniz. Roja. A Cassini, ¿eh? Y a Gallardo también. A los dos. A los dos los echó. ¿Y a Cassini por qué? Creo que hizo como que se le iba enfrente. Ya estaba amonestado Cassini, pero fue roja directa. Roja directa, sí. Te dije, si se tranquilizan, pueden jugar. Jugaron. Si no, el partido se acerca al escándalo. Situación que se produzca, hay que saberlo jugar. Hay que saber jugar un poco arriba. Otra vez.
Otra vez. Este es el escándalo del que hablábamos. Ameli se prendió. Ameli se prendió también. Meschiavi, me parece. Y ahí vienen todos los demás. Este era un partido durísimo que nos hace acordar a las viejas Copas Libertadores de América. Gallardo le tiró una trompada al Pato Botancir de atrás. Sí, sí. Y Barico se dio cuenta porque lo tiró de los pelos. Gallardo le tiró una trompada a Botancir y que fue a separar. Si Martínez inteligente tiene que dejar expulsado solamente a Gallardo y a Cassini, va a Bondancini y le va a pegar a Gallardo. Tiene la cara llena de sangre. Que le tiró la trompada, lo dijimos. Gallardo le tiró una trompada de atrás.